Bé, doncs ens trobem aquí al carrer Urgell amb aquesta concentració espontània que s'ha donat a nivell de l'estat espanyol a totes les seus del PP i doncs, per aquestes raons, aquestes dades que han anat succeint aquesta setmana sobre el cas de Bárcenas, aquestes noves corrupcions també de l'Oriol Pujol i anem a veure què és el que en pensa la gent i com es desenvolupa una mica aquesta acció. Endavant. De Ecuador y es una vergüenza que tanto nos critica a los periodistas españoles a Latinoamérica. ¿Dónde está la lacra? A ver, pregunto a los partidos políticos que tanto nos critican. Y ya basta de corrupción. Tanto PP como PSOE se tapan las vergüenzas y esto no puede ser. Políticos se salvan cuando deberían ya estar encerrados en celdas. ¿Y qué más si firman la paz y por detrás les pesen guerras? Si te mienten en esto, ¿cómo no te van a mentir en otros temas? Y tú igual les das, ellos son más. Si te metes con ellos en la cárcel vas a parar. Políticos corruptos se hacen respetar. Harto de políticos que se quedan con tu pasta. Harto de que el país caiga por un gobierno que lo arrastra. Harto del PP, harto del PSOE. Harto de ver cómo países por la guerra joden. Harto de políticos que se quedan con tu pasta. Bueno, pues jo, com suposo que tota la gent d'aquí, ho veig que és molt intolerable, que és una situació que no s'hauria de donar en un sistema que s'autonomena democràtic però que no ho és, i que en definitiva ara està sortint tot perquè són unes pràctiques que per lo que es veu eren habituals i que s'haurien d'acabar. La possibilitat per mi és que, com que ells no faran res, des del meu punt de vista, la possibilitat és que nosaltres forcem o bé forçar un canvi i funcionar d'una altra manera, perquè la cosa no pot continuar així. Que solo crean burros a sus hijos fijos y no se mueren. Entonces, ¿cómo coño quieren que crea que hay algo ahí arriba si no los detienen? Gente muriendo de hambre, gente que mi casa tiene. Yo digo políticos corruptos con hombre en pene. Me gustaría saber vuestra mujer cuando estáis en el sindicato, ¿con qué se entretiene? Mierda de partidos que ni siquiera se sostienen. ¿Por qué? Porque se gastan la pasta en lo que a ellos les conviene. Ver tus ingresos como van y vienen. Ellos sentados en el sofá mientras tu padre de curro en 3 horas viene. Y luego si con esos círculos los mantiene. Ahora sí sigo votando. El pueblo tendría que salir realmente todos, no mirar por las ventanas, no mirar por las calles como vamos pasando la carretera y como estamos pidiendo una cosa justa, justa para todos. En masiva podremos ayudarnos y que nos den la acción, la condonación y que nos den el condonación cero, de acción cero, una vivienda social como mínimo y que no nos echen a la calle con hijos y como los perros, porque eso no es justo para nadie. Hay que ser humano con las personas y no tener tan pocos escrúpulos como tiene. Porque el PP, harto del PSOE, harto de ver como países por la guerra joden, harto de políticos que se quedan con tu pasta, harto de que el país caiga por un gobierno que lo arrastra. Porque el PP, harto del PSOE, harto de ver como países por la guerra joden, Cuba sufriendo por mierda de dictadores, los aldeanos dicen que alimentan tiburones, revolucionarios mueren ejecuciones, el Che Guevara tuvo al menos 2 cojones. Bé, doncs Contrainfos ho deixem aquí, com heu vist doncs, hem començat allà al carrer Urgell, a la seu del PP, i amb alçada s'ha decidit arribar fins aquí a CiU. Els ànims han estat crispats, molts crits en contra d'aquesta corrupció, i estarem atents a noves convocatòries. Fins aviat.